Bueno, nuestra segunda parte sería conectar nuestra PSP al PC. Y nos vamos a la carpeta PSP Game. Y aquí es donde vamos a meter nuestro archivo TNHN. En este caso, para que funcione los juegos online y no nos pida actualización, se baja el TNC, ya que el TNA y el TNB tienen problemas para ingresar bien actualización, como les mostré en la primera parte. Bueno, aquí le voy a dar crédito a la página Todo PSP, que fue la que me ayudó con este problema que tenía. Y postearon el archivo HNC, TNC, que es el que le voy a decir que tienen que descargar. Le damos clic a los LAN, ya aquí lo tengo acá listo para descargar. Le damos free download. Esto no se demora mucho, la verdad el archivo no es tan pesado. Esperamos un momento. Y ahora, este ya lo tenemos en este caso en descargas. Extraemos el archivo. Y esta carpeta es la que va a ir copiada en la PSP. Copiamos. Pegamos en la... En, vuelvo a decir la dirección. Entramos a nuestra PSP. PSP Game. Y pegamos, en este caso yo ya lo tengo, y vamos a ver la siguiente parte para ejecutarlo.